Spaghetti allo scarparillo, Jack 48, si gira! Oh, buongiorno, chico! Hey! Che pasa? Buenos días, chico! Come stiamo? Ya de veranito, ya casi termina abril, ya estamos a mitad de abril. Así estamos en marzo todavía. Aquí como siempre, chicos, sábado, la 12, lo sabéis, en punto. El miércoles, no es día de descanso, que me obliga a venir aquí a grabar también. ¡Cierre la boca! ¡Ciérrela! Estamos en medio, al canal de YouTube, chicos, muy pronto, muchísimas novedades. Un montón de vosotros me pediste de venir aquí a cocinar conmigo. Y desde el mes que viene, una vez al mes, subiremos un vídeo vuestro cocinando aquí conmigo. Y yo aquí de profesor. Voy a ser muy malo, muy, muy malo. Vas a aprender de carrerilla, yo te voy a enseñar. Entonces, quien quiere cocinar conmigo, que me deje un comentario, que me escriba, porque puede ser que tú. ¡Tú! Vendrá. No, yo no. No, tú. Ah. Los followers. Ah, okay. Que tú mismo vendrás aquí a cocinar conmigo una de las recetas que ya subí en el canal. ¿Vale? ¡Qué cosa tan emocionante! Vamos al lío de hoy. Vamos. Presentamos el ingrediente para un clásico, un plato napoletano típico que se come desde año. Desde que los dioses vivieron entre nosotros. Los spaghetti a los carpariello. Lo spaghetto allo scarparillo. Vamos con los ingredientes? Vamos. Venga. Signore, necesitamos albahaca fresca, muy importante para ese plato. Sí. Sale e pimienta, sete extra virgen de... De aquí. De oliva. Ah, de oliva, sì. Sí. Tomatito, sí. Un tomatito cherry maduro. Sì. Orégano, non necesitamo, però mi gusta mucho. Come huele, por eso lo puse. Esa es una mezcla entre parmigiano reggiano y pecorino romano, 50 y 50, ¿vale? ¿Y cómo se reconoce, pero...? Es una mezcla, está mezclada, ¿qué quiere que...? Ah, perdón. Ah, ok. Si no encontrás el pecorino, lo podés hacer solo con el parmigiano, no pasa nada. ¿Y si no encontramos el parmigiano? Lo hacemos con el pecorino, Me fa específico. Ajo, dos dientes de ajo y aquí puse una guindilla, ¿vale? Sí. Chicos, no necesitamos nada más para hacer ese plato rico, rico, rico. ¿Vení conmigo? ¡Vamos! ¡Vámonos! Ok, chicos, primero ponemos nuestro aceitito en nuestra sartén. Sí. Una base generosa. ¡Hombre! Levantamos fuego. Sí. Cogemos nuestro ajo. Voy para acá. Mitad y mitad. Uno y dos. Dos acá. Y dos acá. Eso. Eso es fácil, hasta tú podrías hacerlo, Bueno, perfecto. Vamos. Ponemos nuestro ajo. Dejamos que se colore un poquito y mientras lo que hacemos. Sí. Muy fácil. Muy fácil. Cortamos los tomatitos por la mitad. Todos los tomatitos por la mitad, ¿vale? Venga. Ok, chicos, todo nuestro tomatito está cortado. Nuestro ajo, mirad cuando es el momento perfecto, mirad la burbujilla. Y sí. Cogemos nuestro tomatito. Dos. Y para adentro. Cogemos un poquito de agua que utilizaremos para la cocción de la pasta. Y lo dejamos ir para 10 minutos, el tiempo justo para cocinar nuestra pasta. Ya podemos tirar la pasta. Ya la tiramos. ¿Vamos? Vamos. Este es un plato rápido, ¿no? Plato rápido, bueno, sencillo. Cocino ingredientes locales de primera con un toque creativo que impresiona a mis clientes. Menos mal, ¿eh? Así que hoy no vamos. Ponemos rápido. Un poquito de sal aquí siempre en nuestra agua. Sí, siempre, hombre. Barilla, ¿dónde está Barilla? Vamos al lío. Un poquito más, que eso es bueno. Ah, sí. Mientras cogemos nuestra albahaca fresca. Sí. Y
Mira qué bonita esa plantita. Sí. Muy importante la albahaca en ese plato. Sí. Un poquito de sal. Y ahora sí también nuestra guindilla. Sí. Una, para acá. Una. Si te está gustando ese video y te gusta los spaghetti a lo scarparillo. Eso. Y además, si quieres venir aquí a cocinar conmigo. No tú. Ah, los followers. Ah, ok. Dale un like, suscríbete a. Eso me marea siempre. Por allí. Sí. En la semana que viene. Sí. Espero me lo tienes que decir. Dime. No, tú. Ah. El follower en un comentario. Sí. Dime qué quieres que te cocine. ¿Y yo? ¿Sabes qué podemos hacer? Que tengo una idea desde hace tiempo. No. ¿Qué te lo dije? Los followers. Ok. Vamos a enseñar el plato. Rico. Vamos. Ok, chicos, mirad después de 4 o 5 minutillos. Mirad ya el tomate como se ha puesto blandito. Es el momento perfecto para aplastarlo un poquito. Sí. Con vuestra cuchara, lo que tenéis. Sí. Mirad la crema ya que tenemos aquí abajo. Ya podemos retirar el ajo. Sí. Y le seguimos aplastando un poquito nuestro tomatito, ¿vale? Le falta 2 minutos más la pasta y después la terminaremos aquí dentro. Oído. Ok, chicos, mirad. Prácticamente falta. ¡Ey! ¡Ma aquí estamos grabando! Ma nosotros aquí estamos grabando un video importante de YouTube. Vosotros no tenéis que hacer tanto ruido. Vale. Estamos grabando. Estoy dando por saco todo el tiempo. ¡Ey ya! Por favor. Que estamos para Hollywood. Estamos aquí trabajando. Hacéis por favor sin ruido. Joder, tío. Se puede trabajar aquí, ¿A qué está haciendo esta gente? Estamos montando una televisión. ¿Y por qué? Para poner mi video por la calle. Al público le va a fascinar, señor presidente. Ya se ve dura todavía. Sí. Me ha faltado un poquito, pero. ¿Qué crees? Un par de minutos. Mira dónde la terminaremos. Mira. Mira la crema que tenemos que tener, mira la crema. Sí, sí. ¿La ves? Sí. Chicos, mirad el resultado perfecto que tenemos que tener. Mirad qué cremita. Está increíble, Mira. ¿Cómo huele? En 6-7 minutos, nada más. Sí. Oye, que lo aprovecho también una, si es posible, que nunca lo he hecho. Quería saludar a mi esposa. A ver, se la ha puesto el dedo. Hombre, llevamos 15 años casados con mi esposa, es normal, tenemos 2 hijos. ¿Por qué? Ok, chicos, nuestra pasta todavía está durita, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo hacemos toda la semana. ¿Qué hacemos? La tiramos aquí. Ah, exacto. Es que no me queda arriesgado. Ahora levantamos fuego, es siempre lo mismo. Ya. Cogemos un agua de cocción que está llena de líquido. De ámido, ámido. 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 Y ahora empieza un clásico. Sí, Real Madrid Barcelona. Ahora empieza. Qué estilo. ¿Eh? Si tú no hubieses hecho el cocinero, realmente. ¿A qué debes ser dedicado? Al baile, okay. Al flamenco. Menos mal que cocina. 2 o 3 minutillos, la pasta se terminará de cocinar aquí.
¿Vale? Ok. Seguimos con albahaca fresca. Y ahora empezamos a poner nuestra mezcla de queso parmesano y pecorino. Ahora. Empezamos despacito. Ah, durante el chanque. Podemos inventar este verbo, ¿no? Chaquear. Chaquear. ¿Qué está haciendo? Yo chaqueo, tú chaquea, él chaquea. Nosotros chaqueamos, vosotros chaqueáis, ellos chaquean. Grande. Después de 15 años ha aprendido el porfín. Mira, mira, mira. El presente. Mira el queso, qué punto que le da. Sí. Entonces tú estás chaqueando. Sí. Y seguimos chaqueando. Vamos con el chaque, chaque, chaqueando. Verbo nuevo. Apagamos fuego. Gracias, señor. Y vamos a emplatar nuestro plato. Vamos para allá. Ok, chicos, aquí tenéis. ¿Cómo huele, no? Lo scarpariello, un plato típico, típico napoletano. Mirá la crema que se ha creado aquí. Increíble, ¿eh? ¿Eh? Sí. Venga, dame un plato, por favor. Voy para allá ahora mismico, ¿eh? Toma. ¡Oh! Toma, toma, toma. Vamos. Toma, toma. Te divierte, ¿no? Va, para los followers, no es para el cachondeo, ¿me entiendes? La gente ve también para echarse una risa. Muy buena pinta, te lo digo sinceramente, ha salido bien. Hoy, la verdad que ha salido bien. Bueno, como todo, un plato sencillo, pero hay que respetarlo paso, ¿verdad? Exacto. Exacto. Ahora, ¿qué hacemos? La decoración. Un poquito de decoración. Un poquito de mezcla entre parmesano y pecorino. Y un chorreón de aceite. Al final la prendo, mira que te digo. ¡Estamos! Chicos, aquí tenéis mi spaghetto allo scarpa. Nuestro, nuestro. Yo también. Va bene, l'hai grabado. ¡Vamos a la prueba! Una vez que estamos aquí. La prueba con el tenedor pequeñito, ¿no? Ah, sí. La prueba, tú. Son solamente las 9:30 de la mañana. Ah, sí. Ah, va. Mira cómo. Fuma. Sí, sí, increíble. ¿Quieres un poquito, tú? Estoy a dieta, me tengo que poner fino. Ya lo sabes. Con mi amigo Pasqui. Ah, Pasqui, me está trabajando, Pasqui. Ma, creo que ahora no. Antes tampoco, no lo sé. ¿Cómo es? Que, por ejemplo, la primera impresión es propio tata, ¿no? ¿Qué te parece? La tercera impresión, porque esto me lo iba para todo. La tercera impresión, así al paladar, tacto, oído, vista, ¿qué sensación es? Mira la crema, mira qué crema, mira. Mira, mira. No hable mucho, mira. Mira, mira, mira. Sí, sí. Mala. Tiene que verlo en la cena de Navidad, lo tiene que ver. La quinta sensación, así al. Eso no se puede fingir, es el corazón de la película. Entiendo. El final de la película. O sea, lo contraste entre. Vamos a terminar, anda, si no aquí. Vabbè, no, dice un poquito la opinión, ahora sin bromear, porque los followers te están viendo comiendo. Nada. Nos vemos sábado próximo a las 12 como siempre en mi canal de YouTube. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Corto, porque si no aquí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Esta película es grande.